Okay. Where's your front door? Ryu, where are you going? Ryu, hang a Yui, amigo! You're walking into a trap! Ryu! Get out of there! Ryu! Vega, where were we? You were losing. Muy buenas a todo el mundo, ¿qué tal estamos? Otra vez aquí en Tertuliacos, soy José Manuel, alias Que Pasacó, y somos Tertuliacos. Somos un grupo de amigos y jugadores que estamos en La Orden Gamer, ahí en el Facebook nos podéis buscar. Y también nos podéis buscar aquí en iVoox. Como os digo, José Manuel, un saludo para todo el mundo y vamos a ir saludando a todo el mundo que estamos aquí al otro lado. Muy buenas, es Dragon, buenas noches, buenas tardes, buenos días. ¿Qué pasa, gente? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Qué tal? ¿Lo llevas bien? Bueno, ahí estamos. Podemos ir un poquito mejor, pero bueno, vamos tirando. ¿Cómo ha ido la semanita? ¿Ha ido bien o no? Ha sido dura. Ha sido dura. Anda, que ya te vale. Por ahí también tenemos al hombre de los directos. Ha cambiado al jugador profesional porque está obsesionado con su Xbox One y ha puesto una mujer. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, Jota. Ha mejorado bastante. Hola, ¿eh? Buenas. Ha mejorado bastante. Bienvenidos a Tertuliaco. Sí, es que le quiero hacer la competencia al Co y estoy haciendo directo que se llama. ¿Cómo era, tío? No se sabe ni su propio directo. No se sabe ni su. Reacciones Gamer. Cada vez pues. Y ya, pues intento traer a gente diferente y eso. La verdad es que es una idea buena, ¿eh? Es una idea buena y el día que cobres tendrás un yate ahí en la bahía de Cádiz. Lo único que me tenía que tener como amigo en el Facebook, pero bueno. Claro. Y como no te tenemos de amigo, no te... No. Os tengo bloqueado. Y por último tenemos también al hombre que más trabaja del mundo. ¿Qué tal, Josu? Buenas noches, buenas tardes. Te iba a decir, ya se ha ido a trabajar. ¿Qué pasa? Otra vez. ¿Me oís? Digo, ya se ha ido otra vez a trabajar. No, tío, me he llevado 2 días, 27 horas. A ver si me supera, venga. Así. Bueno, pero bueno, estamos vivos. Estáis vivos, espero que hoy demos la talla, porque la verdad es que tenemos un montón de mensajes. Yo estoy muy gratamente agradecido a todo el mundo con el podcast anterior de Tertuliacos, la temporada primera, que es nuestra primera temporada. Pues en nuestro quinto programa, que se llama Salones de Videojuegos o Cons, hemos tenido un montón de escuchas, 37. No hemos batido el récord, ¿vale? Pero sí que tenemos el récord en me gustas y en comentarios. Porque tenemos 6 me gustas y tenemos 6 comentarios. Bueno, esto ya dentro de nada, vamos, nos vamos a hacer de oro aquí. La verdad es que hay que agradecer a todo el mundo que se presta a comentarnos nuestros programas, porque claro, yo no contaba con hacer un programa y que desde el primer programa tuviéramos comentarios. La verdad es que estoy gratamente agradecido. Vamos a empezar. El primero de todos es Fenillator. Fenillator es uno de los que está en el podcast Eres Gamer, que hay que decir que es un grandísimo podcast cada 15 días, y lo bueno que tiene es que es internacional, porque tiene tanto gente latinoamericana como gente española, uno en Londres, otro en España, otro allí en, si no me equivoco, es en Chile, y la verdad es que son muy buenos, hacen un programa bastante muy fluido y nos escribe. La verdad es que es de agradecer. Algún día ofreceremos hacer un crossover o que venga algún compañero de Eres Gamer a hablar con nosotros. La verdad es que estáis invitados, esta es vuestra casa. Y el primero que dice: gran programa, más contenido siempre es mejor, porque como dijimos por el tema de la hora, porque hacíamos una horita y añadir un poquito más, entonces nos dicen, más contenido siempre es mejor, además se hace súper ameno, así que genial. Respecto a los salones, he ido a pocos, pero la verdad es que ya yo es mejor que no vaya, porque me traigo tazas, camisetas, y eso es muy malo para la economía, jajaja, ja, ja. Un saludo. La verdad es que sí. Y ya los salones del consumismo. A gastar dinero.
Un saludo, Fenillator. Muchas gracias por escribirnos. Esperemos volverte a ver por aquí escribirnos. Vamos con el siguiente. Este va... Josu, seguro que lo conozco. Lo conoce. Se llama Demente Social. Lo conozco. Amigo de toda la vida. Exacto. Y nos dice... El dispositivo para Spectrum es el Divide. Y por lo del tema del Spectrum que hablábamos de meter la tarjetita para toda la ROM. Y es parecido al Everdrive. Luego me la apunto y los probaré porque... Tengo que recuperar mi Spectrum, porque si no, tenerlo ahí guardado en la caja, la verdad es que me hace mucho duelo. He de decir que según la organización del evento de Mislata, no se va a volver a celebrar. Pues la verdad es que es una pena, porque todos los eventos pequeños, cuando dicen que no se vuelven a celebrar, es una pena, porque de un evento pequeño salen siempre eventos grandes. Entonces, la verdad es que era muy pequeño y muy lúgubre. Nunca me sale esa palabra. Era muy malo, tío. Sí. De verdad. Me hace la pena. Que lo cierren, se lo piensen y lo hagan de nuevo. Exacto. Pienso yo. Hay que hacerlo bien, porque también es bueno lo que dices tú. Tirar todos los adoquines y volver a empezar a hacer la casa. Porque claro, un evento lleva mucho trabajo. Mucho trabajo. Y hay que saber organizarlo. También decir que en mayo se celebra Retrópolis en Valencia 2017. Y esperamos mejorar la primera edición del año pasado. Esa también fue. No he podido porque a todos no puedo ir, pero vamos, intentaré este año por lo menos estar en Retrópolis. Y ya te dice Josu, los recreativos chungos del barrio eran los de la puerta del Juan de, por eso iba a Las Vegas. Por la Las Vegas era que tengo que decir, pues eso, el Juan de es el instituto que íbamos los dos. Y justo enfrente del instituto había los recreativos, una cosa muy lucrativa, ¿no? Para un instituto. Sí. Yo pienso que Las Vegas era peor que donde iba él, porque la verdad que Las Vegas estaban los 15 en la puerta, pero bueno, cada uno con quien se junta ya se apañará. Pero bueno, pero molaba porque estaba el FIFA 98 en pantalla grandota con asientos y todo, ¿os acordáis de esa recreativa? Sí, como no me voy a acordar de los FIFA, no fastidies. Pues sí, eso molaba un huevo, tío. Bueno, pasamos. Aún me acuerdo, ¿qué dices de recreativa de FIFA? Yo me acuerdo que cuando fue la Eurocopa, creo que la de Italia, no sé si igual estoy diciendo una barbaridad, no sé si Eurocopa o Mundial de Italia. Italia, ¿verdad? Vale. El Mundial. Eso es, cambiaron el FIFA y pusieron el Mundial y solo cambiaban las skins en la recreativa. Pues ya ves. Bueno, pero estábamos hablando de, pues joder, Italia 94 o 92. O 90. No, Italia fue 90. Italia 90. Joder, es que éramos unos nanos, que dicen en tu tierra. Unos nanos. Bueno, seguimos con el siguiente comentario. Nanos. Es de un anónimo, pero en cuanto digamos tres palabras vais a saber quién es. Es un asiduo entre nosotros. Pone, como dice Feni, son salones de consumismo y si no llevas rupias te vuelves a casa con los dientes largos. Y las organizaciones suelen ser muy pésimas. Aún así, merece la pena darte un paseo por ellos. Tertuliacos, subiendo como la espuma, mis dieces. Es fácil saber quién es. Inconfundible porque solo una persona utiliza las rupias de... Zelda, vamos, y es Marcolo. Es Link. Es Link. No es Marco. Es Marcolo, nuestro Marcolo, nuestro humorista particular de la Orden Gamer. Que, por cierto, dentro de poco va a tener una exclusiva. Tenemos unas ganas locas de contarlo, pero no podemos. Marcolo, por favor, venga, cuéntanoslo. Seguimos. El siguiente mensaje es de Erkillen Spain. Hola chicos, la verdad es que me gustaría ir a esos grandes eventos, pero odio arrabiar las aglomeraciones de gente. Un saludo y seguir creciendo. Pues, a mi parecer, Erkillen, yo te recomiendo que vayas a eventos pequeños. En los eventos pequeños, como podía ser el de Mislata o como podía ser el de... ¿Cómo se llamaba el pueblo aquel que me llevaste? Yo soy... Al de Torre. Era esto. No, ¿cuál de Polet? Era Otaku Quart o algo parecido. Quart, ¿no? Que era muy pequeñito, sí, esos van bien porque suelen ser en colegios o en asociaciones culturales y adentro no hay mucha cosa y todo el mundo suele estar en la calle. Entonces, pues el tema de los eventos, pero vamos, al final es todo un sacadineros. Contra más grande, tienes más cosas para gastar y en los pequeños al final, pues es más dinero para que se puedan seguir haciendo. Seguimos con otro mensaje de anónimo que yo creo también
que podemos saber quién es, porque solo pone ¡Wii! ¡Ole, ole! ¡La buena calidad! Yo creo que es el otro humorista que tenemos en el grupo de la Orden Gamer. Un saludo a Adri. Adri Gamer, pasar ¿sí? por su canal, porque yo creo que sí, porque sí, habla de calidad. No puede ser. Oh, si no, que nos lo aclare para el próximo, ya está, no hay problema. Yo estoy en duda, porque ya lo de calidad lo dicen ya varias personas. Bueno, sí, también. Y por último tenemos a José Antonio Blasco, él ha sido, es desde el primer programa lleva escribiendo y se lo agradecemos enormemente, porque la verdad es que, bueno, esperamos, ojalá llegue un momento en el que no nos dé tiempo a leer todos, pero la verdad es que es de agradecer que desde el primero lleva escribiéndonos en todos los programas, y es un placer, la verdad es que, José Antonio, que estés ahí siempre escuchándonos. Y pone: felicidades, tertuliacos, por este programa. Yo solo he ido a unos de esos eventos en mi vida y no sé si iría de nuevo. 3 horas para entrar, 2 horas para coger el DVD anime, en fin, organización pésima. Por lo demás, sí me gustó. Mira, aquí te voy a decir, porque en la Japan Weekend suele pasar estas cosas. Japan Weekend suele hacer paquetes de tu entrada más anime, más 2 anime, o anime y póster, o anime y figurita. Yo lo que suelo hacer es no ir a primera hora, siempre esperarme a las 11, 11 y media, y coger el DVD antes de que cierren, porque te lo van a tener que dar igual. Es que te lo van a tener que dar igual. Entonces te ahorras 5 horas de cola. 5 horas de cola y puedes mirar otras cosas. La verdad es que lo de las colas es insufrible. Yo no recuerdo vosotros, pero vamos, yo, a mí siempre ha sido insufrible. Y con esto terminamos con los mensajes. Vamos a hablar vosotros, porque solo hablo yo. Entonces vamos a dejar los mensajes y vamos a hablar de las noticias de la semana. Venga, empezamos. Josu, ¿cuál es la noticia? Yo tengo una rapidita, porque la verdad es que he trabajado mucho y preparado poco, sinceramente. Bueno, que van a sacar, o ya está a la venta, el Duke Nukem para Play 4, Xbox One y tal que cual. Y bueno, y para Steam. Salió ayer, ¿no? salió ayer. Estaba el Duke Nukem ayer. 3D. Pues la verdad es que yo creo que para mí merece la pena. Ese juego me ha gustado siempre mucho. La verdad es que no me lo he pasado para variar, pero lo he jugado mucho y dicen que puedes cambiar los gráficos a antiguos y a modernos. Hostia, pues eso no está bien. Hombre, imagino que en HD ganará bastante, la verdad. Claro. Eso lo hicieron con el juego este, de aventura gráfica del esqueleto, que no me sale el nombre ahora mismo. Que es muy famoso. ¿Cuál? Samurai Shodown. No, la aventura gráfica del esqueleto. Sí. Que lo tengo en la punta de la lengua. Que era de exclusivo de Sony. Me sale Devil May Cry, qué mentira más gorda. Medieval. No. Aventura gráfica. Digo, ¿te puedes creer que tengo el nombre ahí no me sale? Joder, macho, pues no sé cuál es. El Green Fandango. Vale, sí, es verdad. Green Fandango, sí. Lo hicieron eso, que podías cambiar con los gráficos en remasterizado y el clásico. Es verdad, tío, no me acordaba yo. Lo dieron en enero o en febrero de este año, la verdad, en el Plus. No recuerdo qué. Pues eso, mi noticia es esa, que yo lo veo que está de puta madre para los retro gamers como yo, modernos, digámoslo así, de alguna forma. No, pero la verdad es que está guay, tío, porque dicen también que hay una misión complementaria, creadores por los antiguos creadores de juego. O sea, que realmente yo creo que mejor este que el Duke Nukem Forever. Si lo habéis probado... Desde luego. Que yo lo tengo también, no hay que decirlo, ¿eh? El Duke Nukem Forever. Pero ¿sabes por qué lo ponen? ¿Por qué lo ponen? Pues lo ponen porque es el 20 aniversario del Duke Nukem 3D. Coño, macho, es que lo tengo apuntado y no puedo ni hablar, ¿eh? Es que me lo quitas todo. A mí es que Duke Nukem, la verdad es que a mí me gustó bastante en su día. Sí, es un juego muy gamberro. Está muy guay, tío. A mí, sí. Yo qué sé, yo he visto la noticia y he dicho, esa, porque me porque me gusta retro y, bueno, tío, ¿y qué más puedo pedir por 20 euros? Que ese a José que cae y todo, me lo compraré y todo. Ya comentaré. Cómpratelo, pero para Steam. No te lo compres para la Play 4. No le des más dinero a Sony.
No, si la tengo en un cajón, la Play 4, no os preocupéis. Ah, Vendo Play 4, Valencia y alrededores. Vendo, bueno. Lo regalo. Vendo. Así es. Bueno, va. Pues eso, mi noticia es ahí. Si quieres una más, me la pienso. Que no vendo ninguna. Suco, ¿cuál es tu noticia? Pues la mía que traigo es un juego que van a sacar de los Power Rangers, que están de moda ahora con la Power Rangers. Con la película que está ha salido hace poco el teaser también. Qué ganas tengo de verla, ¿eh? Porque a mí me parece que va a ser, a ver si va a ser un peliculón o no. Yo es que los Power Rangers, como de querido jugaba mucho a los Power Rangers. Por eso, que entonces como está la cosa calentita porque está el teaser y demás, pues he cogido la noticia que van a sacar el juego de los Power Rangers Mega Battles. Bueno, Mighty Morphin Power Rangers Mega Battle, el nombre te puede llevar 3 días diciéndolo. Pero eso va a salir para Play 4 y Xbox One, y es básicamente un clásico beat'em up cooperativo que podremos jugar para hasta 4 jugadores. Un machacabotones, así me gusta. Y la verdad es que tiene muy buena pinta, la verdad, es muy fiel a lo que es la saga de Power Rangers, la primera, ¿no? La temporada 1 y 2. Y le tengo muchas ganas, tío. Creo que es una compra que me han ganado, ¿eh? Me han ganado para comprarlo. ¿Lo sacarán para la VR? Saca cuartos. La verdad es que a mí los Power Rangers de crío siempre, yo me acuerdo que han sido los junto con Mazinger Z, los que más me han gustado, pero bueno. Yo he sido fan de los Power Rangers a muerte, pero de los primeros, de los clásicos, temporadas 1 y 2, ¿no? Ya después el Turbo, el Master, el Ninja, el sí, doble claro, núcleo con un chicote, no, eso ya... Un chicote. ¿Y has visto las películas de después o no, de todos los actores? He visto la primera que sacaron, que fue Power Rangers The Movie. Yo te hablo de las siguientes. Siguientes. Power Ranger azul. ¿Cómo? ¿No sabías que el Power Ranger azul se pasó al porno gay? No, ¿qué dice? ¿Qué va? A ver, estás confundiendo con Jason. Con Jason, que era el Power Ranger rojo, que dijeron que se pasó al porno gay, pero era porque era un actor que se parecía mucho. Claro, joder. Y lo confundieron con ello. Estaba lleno de mitos Power Ranger. La verdad es que entre Godzilla y Power Ranger se acabaron con todo el cartón de Japón, ¿eh? Yo creo que sí. Jota, ¿qué tienes por ahí? A ver, cuéntanos. Pues que Steam permitirá usar el mando de PlayStation 4, el DualShock, en PC. Me parece muy bien. Porque... Y dispondrá de las mismas opciones de configuración que Steam Control. Pues me parece muy bien, pero si tienes el de la Xbox no necesitas configurar nada. Sí, ¿no? Claro. Uh-huh. No, a ver. La compañía también planea mejorar el apoyo a otros controles en un futuro, ya que se podrá utilizar otro tipo de control. Hombre, vale. Es que el tema de la Steam, es que yo imagino que lo harán todo esto por el tema de las Steam Machines. Porque en un PC sí que es verdad que es súper complicado conectar un mando de la Play 4. No sé por qué, cuál es el motivo, si está bloqueado o qué. Lo desconozco. Porque tú te pones a jugar en el remoto, aquel remoto que sacaron en enero, sí, que va con delay, pues claro, imagino que no podrán hacer un remoto en PC utilizando el mando de la Play 4. Entonces, pues oye, que metan por fin unos controladores para utilizar ese mando. Está muy bien. El que tenga un mando y no sepa cómo usarlo y no tenga el de la Xbox, la verdad es que está bien. Sí, la verdad que está bastante bien. Yo no sé si será el mismo perfil de los gamers, de los que juegan en Play 4 y también jugarán en PC. No sé yo ahí si jugarán también en PC. Pero bueno. A ver, imagino que el que juegue en PC ya tendrá su mando. O si juega estrategia tendrá su ratón y su teclado. Eso sí. Que es lo más lógico, porque yo por ejemplo en PC yo no suelo jugar con mando. Empecé o habrá gente que exclusivamente se compre un mando de la Play 4 para jugar en PC. Claro,
También puede, puede ser. También puede ser, también. Sí, sí. Sí, puede ser, sí. Pero bueno, la verdad es que dentro de lo malo es una buena noticia, hay que decirlo, es una buena noticia. Bueno, ahora me toca a mí. Voy a decir la noticia de la semana, es un notición enorme. Enorme, es tan tal en notición que se ha llenado internet de memes. ¿Qué? Samsung Galaxy Note 7 explota. Bueno, sí, sí, sí. Vamos, hay que devolverlo, etcétera. Ha habido un problema con la fabricación, se ha hecho demasiado rápido. La verdad es que es una putada. Yo sé que Apple se está frotando las manos ahora mismo porque, claro, hay que sustituir todos los teléfonos. Les dice a todo el mundo que apaguen el teléfono. Palabras textuales de Samsung son... propietarios de ese modelo, por favor, apaguen sus aparatos. Aparte de eso, han empezado a mandar un kit inífugo para devolver los Note 7. Es que es una pasada. Te mandan un envase en el que tú puedes, con tus guantes inífugos, para que no te explote, lo metas en un paquete y lo devuelvas. La verdad es que es una putada, ¿vale? Es una putada que te saques. Que te saques lo último de lo último y es todo problema a sus baterías. Vamos a ver, yo a mí me gusta mucho el tema de los gadgets y si puedo siempre me voy a todas estas conferencias, pues a los ESO principalmente hacen comercio por internet y ya todos ellos pues empiezan a vender. ¿Cuál es el problema? Desde que sacaron las baterías internas y metieron las baterías de papel y de gelatina... Por ejemplo, yo he tenido un dron en mi mano en las que va con batería de gelatina. Y, venga, carga, supercarga, super rápida y te dura un mogollón. Pero claro, es que el problema está en que eso arde espontáneamente. El problema de una gelatina caliente es que te puede llegar a explotar. Y es un problemón. Ahora, métele esto en un producto de 900 euros, ¿sabes? 800 euros, 900... Es que no sé exactamente cuánto valen, pero me parece, vamos... una putada enorme tanto para Samsung como para el usuario. ¿Pero por qué ha explotado? Por las baterías. Porque son... Ya, pero a ver, la pregunta es ¿por qué ha explotado? Te lo digo porque han tardado muy poco tiempo en sacar el anterior a este. Sí. Y realmente yo creo que ni los han probado ni nada de eso. O sea, hombre, claro, cagando leche para vender. Exacto, ¿no? Exacto. Ahí está el error de Samsung. Hay un error muy grande, exacto. Porque lo sacaron. Exacto. Claro, porque pretendieron sacarlo antes del iPhone. Claro, pero esto es todo marketing. Esto es todo marketing y ya está. Claro. Y ya está. Es que es un problema. Es un problema. Pero vamos. Han querido meter una batería de gran potencia y se han dado cuenta que se calientan y ya está. Es que es así. Es que meter tanta potencia en un sitio tan pequeño que los conectores no toquen, al final, si no eres muy bueno, te pueden pasar estas putadas. La verdad es que le haya pasado a Samsung, porque siempre le mete una patada en los huevos a Apple, pues se la han comido con patatas. Se la han comido con patatas. Ansias, que son los ansias. Pues eso, ya hemos hablado de los mensajes, ya hemos hablado de las noticias y ahora nos vamos a por el hilo central del programa de hoy. El programa de hoy es películas de videojuegos o videojuegos de películas. O bodrios de videojuegos. O bodrios de películas. Yo creo que va a ir por ese tema. Bueno, no, hay de todo. Bueno. Yo tengo un problema. Yo tengo un problema y grande. Y mi mujer me lo ha dicho. Dice, vaya mierda de películas que ves. Pero yo es que solo soy fan del género de serie B, del género zombie, del género gore y... Sí, pero eso es diferente, ¿eh? Pero eso es diferente, no jodas. Claro, pero hay películas de videojuegos que aunque no quieras... están metidas dentro de este sector. Porque no me dirás que House of the Dead es un gran peliculón. Pues no. A mí no me gusta ninguna, casi, de dibujo. Es que House of the Dead está enfocada o ambientada en el juego aquel de las recreativas
aquel que tú ibas con las pistolas, te ibas a los puntos de recreativa y pegabas con sus tiros, sacaron el juego de Dead 1, el 2, el 3, que en el 3 creo que metieron la metralleta o la recortada. Está para la Wii. Está para la Wii. Eso es. Ese juego está chulo. Es un juego en primera persona, a matar zombies, venga, a matar zombies, alegría. Pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Pero, claro, tú ves la película en la que incluso sale un cartel de Sega patrocinándolo en la manifestación. No sé si habéis visto la película. ¿Habéis visto la película o no habéis visto la película? Yo sé. ¿OCB? Sí. ¿Sí? No, hace muchos años ya, ¿eh? Hombre, a ver, es de los 90. Es que... Sí, sí. Hace muchos años lo vi, ¿no? No me acuerdo ahora muy bien. Es un peliculón. Es un... Hasta cierto punto, ¿eh? Es que no vale ni para película de serie B. No sé. Ya. Venga, a una casa, venga, vamos a coger a todos los zombies. Hacha para arriba, hacha para abajo, venga, arriba, abajo. Es que no es ni serie B. Yo creo que no ya. Es ni serie B. No, las serie B están mal hechas, pero adrede. ¿Sabes? Claro. Estas intentan hacerlo bien y la cagan. Pero si es que no tiene nada que ver con el juego, es que no tiene nada que ver. Y luego la película. Lo único que tiene que ver es que hay zombies y hay... Y ya está. Ya está. Y venga a explotar cabezas. Es que es muy mala. Es que es muy mala. A ver. Bueno, va. Luego también tengo otra del mismo director, que también es un peliculón. Ya estamos. Joder, a ver. Es que después de decir House of the Dead, ¿vale? Que es de Ed, ¿cómo se llama el director? V Bull. ¿Cómo se llama el director? Bueno, sé que es del mismo. V Bull. Bueno, pues luego sacó Alone in the Dark. El juego está muy bien, pero la película. Bueno, ¿para qué contarte? ¿Para qué? Todo el mundo, como me decía antes Josu, por debajo, es que es igual que Alien, pero con una actriz que por lo menos está buena, se llama Tara Reid. La verdad es que la película es una mierda, ¿vale? El videojuego está muy bien, pero la película, ¿qué podemos decir? Se descubre un artefacto y... monstruos. Ya está. Ya está. ¿Qué más puede hacer? ¿Qué película? Crystal Slater coge la metralleta, Tara Reid te enseña sus hombros. Venga, voltereta para arriba. Venga, bicho, es que no tiene más la película. Es que no podemos hablar de más de esta película. Yo, ya con estas dos, ya he puesto el nivel muy alto del cine sobre videojuegos. Porque también iba a hablar sobre Silent Hill, pero Zuko me ha dicho que se iba a enfadar porque a mí no me gustó. No, hombre, no me voy a enfadar, pero no opino igual que tú de que es una mierda. No es tan mierda, ¿vale? Pero porque esta ya está más categorizada en terror, pero vamos, no me fastidies esta película, que es una mierda. Qué va, tío. Yo, la verdad, salí muy contento del cine de haber visto Silent Hill. Además, es que es de las pocas películas de videojuegos que se adapta más al videojuego. Hombre, sí, en ese sentido sí, pero es que, no sé, a ¿sabes? Mí... Habrá, tendrá su escena que tú dices, venga, nos vemos. Pero el que más se adapta y que más satisfactorio, digo, así deberían de hacer más películas de videojuegos. Así sí. Sí, es verdad, se acerca al guión del juego, pero es que es... Yo lo siento, tío, que me pareció un bodrio, ¿eh? Bueno, perdonad un inciso. Alone in the Dark tiene segunda parte, ¿eh? No lo perdáis la película. Venga ya, pero si no ganaron perra, sí creo que perdieron dinero. Pues era El Regreso de las Sombras. Vaya, tío. Madre mía, ¿no? Bueno, y Silent Hill también tuvo su secuela. Sí, entre Revelation, ¿no? 3D o algo así, ¿no? Cuando se empezó con el tema del 3D... sacaron un Silent Hill, sí. Sí, yo la he visto, pero ni la terminé de ver porque es que me pareció patética. No. Además, no la habían traído ni doblado al español. No, así es. Nada más que lo podía encontrar o en versión original subtitulada o en latino. Yo la verdad es que
con las tres que he dicho ya me puedo dar los morros. No voy a hablar de Warcraft el origen, porque si tenemos que hablar de una película actual que cogen y meten a todos los personajes a batiburrillo, ¿qué? Mal metidos, en el que las orcas están hasta buenas, en el que el lore con Warcraft está metido de puntillas y muchos errores, no, me niego a hablar de Warcraft el origen, porque la verdad es que yo todavía la tengo pendiente. No quiero hablar mucho porque es una película de este año, pero yo os digo que si un orco, la característica principal de un orco es ser feo, vamos, en el cine os hubiese sacado la chorra, con la protagonista, os lo digo de verdad. Yo he visto la mitad de la película, me he quedado a mitad. Porque, vamos, la protagonista está buenísima. Y es una orca. Que lo que tiene que dar es un poco... Joder, es que a los humanos no les tiene que gustar. Bueno, yo por mí lo dejamos ahí. Y hablar vosotros de películas porque... Ah, bueno, no. Me dejó la mejor. La tengo aquí en la notita. Ay... Es que, aparte de la serie B, me encantan las películas de artes marciales. Y The Art of Life muestra todo menos una película, ¿vale? Muestra culos, tías buenas, patadas voladoras y... Bueno, realmente es eso, ¿eh? Hombre, pero tampoco es que... Hombre, realmente no. El juego tampoco se aleja mucho, ¿eh? Claro, pero es que aquí no puedes meter un mod de desnudismo. No, ya, hombre. Pero vamos, lo que es la compañía de Dead or Alive, lo único que se centra es en el fanservice de los tíos estos que les gustan. Nada más que mover la física de la teta. Exacto, tetas y culos. La verdad es que Holly Valance aquí está joven y... ¡Ay, mamá! Hay que me da algo porque... ¡Ay, mamá! Porque, está... vamos, es que cuando la hizo estaba riquísima. Hay que decirlo. Lo siento, pero no puedo decir nada malo de ello. Me parece una película de mierda. Que se hizo a prisa y corriendo, que porque yo creo que querían hacer competencia directa con Los Ángeles de Charlie. Y la verdad es que no puedo opinar nada bueno de esta película. Nada bueno. Hola. Bueno, sí, que sale Jamie Presley. Jamie Presley es la rubia de Me Llamo Él. Y sale ahí, que se le ven hasta los cables cuando pega las volteretas. Y también te gusta esa, qué barbaridad. Claro. Hombre, rubias americanas, de buen ver. Pues pegando volteretas. La rubia, pegando una morenaza, déjate una rubia. Es que hombre, yo creo que le quitas el sonido y empiezas pam, 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 pam. Se puede perder en otra categoría, ¿eh? qué cabrón. Y ya está, ya sí que ya no hablo más de películas de videojuegos, os dejo hablar a vosotros porque ya sabéis que al final últimamente solo hablo yo. Llevamos más de media hora de programa y solo hablo yo. Venga, va. ¿Qué opinas de Resident Evil, las películas? Hombre, a ver, mira, yo vi que a mí me gusta mucho, ¿vale? Es que a ti nada más que quiere, tía, que yo, nada más que ve película por las tías. Es que mira, yo vi que... Después dice que yo, ¿eh? Resident Evil, bueno, a mí a mí me gusta hasta la tercera, me gusta. Después ya se han pasado tres pueblos. Sí. La primera porque la primera, la segunda para mí es la mejor y la tercera tienen que haber cerrado ya, tío. Porque ya eso que se clonan, que son 3.000, que resucitan 1.000 veces, tonterías de esas. Vamos, yo me las compro porque soy friki de Resident Evil y las tengo todas en DVD. Pero si no fuera por eso, no las tendría, tío. Porque es que la 1 y la 2 y la 3 he visto 25 veces, la demás una, ¿sabes? No sé. Es verdad. Y tampoco se ciñen al videojuego, no. Las últimas películas. No, que va. Es que es Mila Jovovich, claro, dando volteretas, ya está. A mí, a ver, yo opino igual que tú. A mí la primera, por la novedad, me gustó, claro, ¿vale? Lo que es la novedad. La segunda también estuvo muy bien, uh-huh, ¿vale? La tercera, como tú dices, ya la podían haber quitado. Claro, a partir de ahí ya. Y lo que pasa que es que a mí me dolió mucho lo que hicieron con Leon Kennedy, Guillo. De Leon. Claro, yo soy de Leon Kennedy y cuando yo vi a Leon Kennedy ahí yo dije, Dios mío,
acabáis de joderme todo. ¿Sabes? Acabáis de joderme todo. Ya y Chris, ves, sí. Y Chris Redfield igual, ¿sabes? Chris Redfield más de lo mismo. Ya, es que, no sé. Lo malo es que no se ceñen a los videojuegos, tío, es lo malo. Porque si sacas la primera y la segunda con el rollo comisaría, tal y cual, está guay porque reconoces muchas cosas, pero cuando ya distorsiona tanto, hey, ya no merece la pena hacer películas de esta, por sacar dinero, como siempre estamos hablando. Es sacar dinero por sacar dinero. Pasa como con la serie, de esta de los vampiros, igual, con los tralolicántropos. Es que las dos primeras, Underworld estuvo bien, pero es que empezaron a sacar allí Underworld Evoluto, Underworld Revelation, Underworld me subo al monte, Underground. La rebelión de los licántropos. Es que empezaron a sacar lo que tú dices, venga secuelas. Con temor. Y al final... No. Por oye, pero escúchame, yo la última de esta que van a sacar, yo tengo ganas de verla, tío. Me ha gustado la pinta que tiene. Hombre, yo la veré. Porque Mila se conserva como el buen vino. Entonces... Espera, Mila no, yo me estoy hablando de Underworld. El coba lo suyo, El coba con Mila y va con Mila de la mano. Pero, te hablo de la última de Underworld, que también la de Resident Evil, la de capítulo final, el final chapter. Hombre, yo la voy a ver para ya terminar de cerrar. Digo, bueno, pues ya que me he visto todas, voy a cerrarla, ¿no? Pero si fuera eso que tú dices, mira, es la primera película que están sacando. Uf, me costaría ya verla, ¿eh? Pues sí. Sí, porque es que... Joder, es complicado. Bueno, va, vamos a hablar de otra. Super Mario Bros., la película. Peliculón. Yo de crío me lo pasé en grande. Ala, la volví a ver de mayor y dije... Tierra, trágame. ¿Por qué? ¿Por qué he hecho eso? Pero porque éramos unos críos, Guillo. Éramos unos críos y cuando veíamos Super Mario, claro, veníamos mamados de jugar a la Super Nintendo, decíamos, coño, una película de Super Mario, qué guay. Flipábamos. Es que es el hundimiento de Bob Hopkins. Es que lo hunden en la mierda. Y nunca mejor dicho, porque... Pero volvemos al mismo siempre. No se ciñen al videojuego. Claro. Desde luego, porque ¿dónde están los Umpas? Ahí. Claro. Y el malo. ¿Y Browser? El malo. Si es un tío con bigote, un tío con el pelo blanco solamente. Es que es lamentable. Te puedo decir que a mí de crío me encantó. De crío. ¿Qué película? ¿Es de 85, 86 esta película, no? Del 93. Pues de crío prepuber, ya me tenía pelos en los huevos. Pero yo la vi y me gustó. Pero la vi de adulto y dije, joder, macho. Pues está desatado el cojo, ¿eh? Y la pregunta que yo a día de hoy me hago desde el 93 es, ¿dónde carajo quedó el bigote de Luigi? Vaya, ¿verdad? ¿Dónde quedó? Hombre, se lo afectó para la película, para salir más guapo o algo. Claro, ¿no? Sí. Hombre, ya que salía en la gran pantalla, ya tenía que lucirse. Yo sigo buscando los Umpas. Bueno, pues busca y lo encontrarás. Pero lo mejor es la escena esta que salen bailando todos en el ascensor. Que salen bailando todos los bichos esos de la cabeza pequeña. Que salen bailando en el ascensor y dándose abrazos. Es que, vamos, desde luego. Yo lo siento, ¿eh? Lo siento porque, vamos. ¿Y las setas? ¿Y la bombita? La bombita yo creo que es lo único que se ajusta un poquito. Claro. ¿Y dónde está Yoshi, no? ¿Y Yoshi? Sí, el dinosaurio, claro, sí. Claro, es que ves cómo no se detiene a los videojuegos. Ahí está un gran problema. Que va. ¿Dónde estaba Toad? Yo creo que son las setas alucinógenas esas que le reparten, ¿eh? Sí. No sé, tío. Yo la verdad es que no encuentro ni el método de ser fontanero. La verdad. Se tomaron setas de verdad para hacer la película. Hombre, desde luego, para mí que se tomaron algo porque no es normal, ¿eh? Lo de esa película.
Lo siento, de verdad. Yo me acuerdo que lo echaban cada Navidad o cada Nochebuena, cada fin de año lo echaban. ¿Sabes quién? Tendrían que hacer un remake en el que el protagonista de Mario fuera Ben Stiller y Luigi fuera el Jason Statham. Vamos, yo creo que ya, que sería, vamos, es un película, ¿te imaginas? Ben Stiller con Jason Statham, el intento de humor con la serie. Sí, sí. Sería de acción. Sería la polla. Sería la polla, de verdad. Bueno, va, una película que al Suco, si no le gusta, es para suicidarnos todos aquí en comuna. Doble Dragón o Doble Dragón, porque ¿de dónde viene Suco? Suco. Hombre, es Koga Shuko, el malo. Koga Shuko, con H intercalada. Si no, el copyright tenías que pagarlo, entonces por eso no. Claro, no, claro. Está, también es de esa época, ¿no? De los mismos que Super Mario. Sí, Doble Dragón creo que era más o menos, sí, de la misma época. De cuando Super Mario, sí. Vamos, un año después, del 94, sí, era. Del 94, correcto. 4 de noviembre. Pues a mí esta película, fíjate, me gustó. Sí. Me gustó. No es que se adapte del todo al juego, ¿vale? No se adapta del todo, pero como película independiente me gusta, tío. No sé si la he visto, Yo tampoco, ¿eh? No sé. No tengo ni idea, la verdad. Ya me la vi el otro día. Estaba muy bien, ¿eh? Búscate en YouTube, está completa. O sea, vale, pues la buscaré, sí. Sí, la buscaré. Está muy guay, tío. Está muy guay. La verdad es que a mí me... Vamos, es que me han entrado ganas de ver la hora y todo, fíjate. Pues ya sabéis. Pues estoy viendo la página esta de películas, el IMDb. Sí, IMDb. IMDb es un portal de crítica de películas. Pues le dan menos nota que Mario Bros. Increíble. Fíjate tú. A ver, que vea. Esta no tendrá toda la película artes marciales, en rollo On Bank y demás. Es que no la he visto, no puedo opinar porque no la he visto. No, tiene sus momentos de pelea y demás, y además pelea que no son espectaculares las coreografías. Pero tiene ese encanto ochentero guay, porque son las calles así todo... El Bronx antiguo, ¿sabes? Cosas así. Tipo bueno, de ese rollo. Que realmente están ambientadas en un futuro incierto, ¿eh? O sea, sí, que, sí, sí. Sí, sí. Es curioso, cuando lo vi, hacía años que no la vi, lo vi el otro día, estaba ambientada en el año 2007. Hostia, ahora que estoy leyendo y sale Alisa Milano. Sale Alisa Milano, la de Embrujadas, ostras, pues. Sí, es una rebelde. Que te gusta, ¿eh? ¿Otra que te gusta? Oh, sí, sí, sí. Pues sale de rubia, sale de rubia co. Sale de rubiaca. El problema de IMDb es que a todas las artes marciales le suelen dar una nota muy baja. No sé por qué. No sé cuál es el motivo que tienen, pero le suele dar una nota muy baja. La verdad. Ya, tío. Bueno, sí, estoy viendo más películas aquí, como Street Fighter, otro peliculón donde los haya. Bueno, pero ¿cuál de todos? Porque yo tengo un grato recuerdo de Jean-Claude Van Damme pegando hostias. Vamos. Joder, macho. Pues, tío, mejor la de animación que la de película de verdad, creo yo. Claro, pero es que yo de crío me veía todo lo que pasaba por mis manos, la verdad. Claro, Street Fighter, la última batalla, a ver, tiene su encanto, pero es... Una mierda, claro. En adaptación, tío, pero una mierda total. Encanto tiene la portada que pone Street Fighter con las letras de Street Fighter. Es el mayor encanto de la película. Sí, pero tiene su encanto porque es lo mismo que pasó con Mario, que al principio veíamos Street Fighter y decíamos, hostia, qué guapo, pero es que es una puta mierda la adaptación, tío. Tú a mí cómo me vas a poner... Es que yo tuve un cachondeo, me acuerdo yo, un montón de tiempo que tuve yo un cachondeo con un amigo... Que nos llevamos semanas y semanas cachondeándonos de Ryu y Ken diciendo que eran estafadores, que eran estafadores. Porque eran mercenarios. Eran mercenarios, tío. Sí, sí, sí. Y Chun-Li, que era periodista. Vaya, es verdad, es verdad. Y Onda era el cámara. Onda. Es verdad, tío, es verdad. Bueno, y Dalsing era un científico. Sí, que era Blanca, la creación de Dalsing. Claro, Blanca era una creación de Dalsing, que era Charlie, el amigo de Gile. Ellos tomaron las setas que tomaron para Mario, las
tomaron estos también. Bueno. ¿Cómo se llamaba esa película? ¿Futureco? No, ¡oh! Street Fighter Última Batalla. Futureco. Sí, no, no, es que hay una película japonesa que se llama Futureco que va de Street Fighter. ¡Hostia! Sí, súper. Sí, espérate que me estoy enterando ahora mismo. Bueno, pero lo que iba a decir... O sea, Policía del Futuro. ¡Hostia! Madre mía, tío. Espérate, a ver. Bueno, lo que iba diciendo era... Otro detalle precioso era que Vega supuestamente era bellísimo, era guapísimo. Y te ve a ese gitano, ¿sabes qué digo? Te ve a ese gitano del Cambalache ahí, bueno, vendiéndote tres braguitas por dos, ¿sabes qué digo? Y te lo ve ahí, venga ya, por favor. Hombre, a ver, yo ya Jean-Claude Van Damme es que siempre lo he tenido, desde que lo vi ponerse a hacer el espagat en dos sillas, ya para mí es un ídolo, porque tengo en mi memoria la pelea con Tompo, todo el día reventando los pilares, y claro, a mí me pilló muy pequeño, bueno, pequeño, joder, ya 12, 13 años ya no me pilló tan pequeño, bueno, me pilló en la época en la que me iba por ahí de fiesta. Ahora lo entiendo todo. Otro con setas, ¿dónde vueltas? Ahora lo entiendo todo. Bueno, os puedo sacar de incoherencias de esa película. Pero vamos, increíble. Porque otro, por ejemplo, Hawk, no sé si acordáis de Hawk, el indio. Sí, en el juego sí, la película no me acuerdo. En el juego es un indio de una tribu. En la película es un policía de las fuerzas de Guile. Así por toda la cara. Me parece vale. Increíble. DJ, que era un DJ que tenía una tienda de disco en Jamaica, pues no, es un esbirro de Bison. Por toda la cara. Desde luego, Bison a mí siempre me ha parecido el más peculiar de toda la película. A mí me ha parecido siempre más peculiar. Pero vamos, ¿qué le vamos a decir? Porque me recuerda al tete este de ¿cómo se llama? El de Gandía Sor, pero con capa. Es que es igual. Yo no sé, tío. Yo de esa película no puedo seguir hablando. Hombre, es un peliculón. Es un peliculón, pero que yo... Que no, tío, que no me pueden hacer eso con los personajes, tío. No te cabres, Es que no me pueden hacer eso con los personajes. Yo toda la ilusión del mundo y cuando me veo eso digo... ¿Decimos otra? Vamos sortando ahí. Sí, porque... Claro. Mira, otra película que lo único que me hace la pena son 5 minutos o menos, para mí, Doom. La película de Doom, ¿la habéis visto? La habéis dicho antes, me la habíais dicho antes, no sé quién me la ha dicho, pero no la he visto. Sí, lo dije yo. ¿No la habéis visto nadie, entonces? No, yo sí, no sí, lo sí, he la visto. Sí, la yo la he visto, pero estoy igual que tú. 5 minutos y adiós. Del colega del colega. Sí, de rock. Sí. No la he visto. Nada. No, pues esa película, el único trozo que merece la pena es el de primera persona que hacen dos, tres minutos en primera persona, y la verdad es que eso está muy conseguido. Eso sí está guay, sí. Dentro de lo que es la película, pero lo demás, dice, ¿dónde está Doom? ¿No? ¿Dónde están los bicharracos? ¿Dónde está la lava? No la he visto. Realmente no la he visto y creo que ni la voy a ver. Lo malo es que no es muy vieja, porque tendrá unos 10 años más o menos. ¿Sabes? Que no es de los 90 tampoco. Se puede haber un poquito más. Mamita. Doom es de... Espérate que lo busco ahora y te lo digo ya. Más o menos tiene que tener eso, ya te digo. O sea, tenía más medios. 2005. Para hacer 2005. Pues no es vieja, ¿no? Joder. ¿Ves? 11 años, no está mal. No. O sea, por eso te digo que puede haber hecho algo más decente, ¿no? Más enfocado al videojuego. Me repito otra vez, pero es que es eso. No, hombre, pero es que, a ver, películas de videojuegos, ya hemos hablado. Mira, por ejemplo, la que estábamos hablando de En el nombre del rey, que se basa en la de Dungeon Siege, yo la he visto en el cine, fui al cine porque me parecía, no sé cuánto. Y solo vale la escena final que salen con los caballos. Es que solo vale eso. Es que como el hombre... había una película que era también parecida, que no sé si era El hombre de las nieves, que era del mismo estilo que En el nombre del rey. Y eran bodrios.
porque les dio, venga, vamos a hacer películas épicas con caballeros y el rey Arturo por el encima de todo y todas estas, y Jason Statham sale en esta, en El nombre del rey, y la verdad es que es una mierda enorme. A mí realmente... Inmensa. Una mierda enorme. Prefiero ver Juego de Tronos, que no me gusta, lo reconozco, no me gusta, y prefiero ver Juego de Tronos a ver esta mierda de En el nombre del rey. Vamos. Y está basada, eso, en Dungeon Siege. En Dungeon Siege. Y la verdad es que, no sé, chicos, no sé. Yo realmente lo único que me gustó fue el final, que sale ahí en un cañón, salen todos montados a caballo. ¡Oh, hemos terminado! Y dije, bien, se terminó la película. Pero vamos, películas así, bueno, bodrios, hay muchas. Una que me gustó mucho, que yo no sé si va de videojuego en sí, pero vamos, es de Disney, se llama Romper Ralph. Va basada en un videojuego, en un personaje de un videojuego, en el malo del videojuego. Esa película me encanta. A mí Romper Ralph me gustó. Es pero... más, es la que tenía previsto decir, ¿no? Ah, pues dila, habla. No. Es lo que tú has dicho, una película en la que recogen muchísimos juegos, muchísimos detallitos que yo creo que esta película lo hemos disfrutado más los mayores que los niños chicos. Hombre, a mi pequeña le gusta, ¿eh? Sí, hombre, obvio, porque son dibujitos y los niños le van a llamar atención. Pero los mayores que han vivido o son gamer o han vivido esa época y ven esos detallitos, la verdad es que entra esa nostalgia, entra esa alegría, ¿no? De decir, hostia, esto lo vivió yo he jugado a eso. Porque se ven muchísimos detalles, que si Cuber, que si... yo qué sé, tío, se ve Sony por ahí de fondo. Ese que es un juego de estos antiguos que iba saltando en cuadradito a cuadradito para cambiar de color. ¿Qué se llama? ¿Cuber? ¿Es el que digo? Ah, ¿es ese? Vale, perdón, es que no sabía el nombre. Claro, yo qué sé, las referencias que vemos que se ve el de puedo arreglarlo, el tío este, ¿no? El segundo protagonista, que es un carpintero que está haciendo una referencia a Mario, que era que en antaño Mario era carpintero antes de ser fontanero. Entonces, ves esa temática de Romper Ralph que hace de Donkey Kong, ¿sabes? Sí. Entonces, yo qué sé, muchísimos detalles. Cuando se pone a buscar la caja de objetos perdidos, que encuentra la exclamación de Metal Gear, ve que si esto, que si lo otro, una vida, no sé cuánto, un champiñón. Y te va viendo detalle, que la verdad es que te enamora. Al igual que te ves esos salones recreativos, que tú dices, Dios, qué épocas, ¿no? Entonces, a mí me encantó. Es más, la tengo en Blu-ray, la mayoría de las películas que hemos dicho las tengo ahí en colección, pero esta le tengo un montón de cariño, al igual que Pixel. Yo no la he visto, y me han dicho que está bastante bien, pero todavía no la he visto, la verdad. No, yo creo que tampoco. Pixel, la película que hizo Adam Sandler, la verdad es que también está muy bien. Es lo mismo, es una película que... si vas a ir a verlo al cine, tienes que conocerlo. Tienes que conocer lo que vas a ver. Porque si no, te va a parecer una película medianamente normal. Vale, ¿sabes? sí que la he visto. La he visto en Conforama, flipar. Comprando muebles. Mi mujer dando vueltas y yo sentado con el crío viendo la tele, es verdad. ¿En serio? Hostia, qué tío. Sí, no la he visto. Sí. Yo la verdad es que no puedo opinar de esta película porque no la he visto. Y como la ponen tan mala en todas las críticas, en Filmafid y en IMDb, en Sensacine y todas estas, como la ponen tan mala, muchas veces me rijo por error. Haces la ponen mala, pero porque yo creo que es eso, porque no la ven desde el punto de vista del nostálgico jugador. Puede ser. ¿Sabes? Lo ven, por eso he dicho, si no conoces, si no sabes quién es Pac-Man, si no sabes cuál es el cien pie, si no sabes lo que es esto, el otro, plum pum, no vas a disfrutarlo porque es una película normalita. Pero si tú lo vives, si tú vives eso, o lo has vivido, mejor dicho, sí, te flipa. Pues me apuntaré para verla porque
No sé cuándo la veré, porque no tengo tiempo, pero... que por cierto, esta película lo sacó Adam Sandler de la idea de un youtuber. Hostia. Un youtuber hizo un teaser trailer como si fuese, como si los videojuegos invadieran la Tierra. Y él cogió esa idea y dijo, mira, ¿te importa si hago una película? Como, y digo, hazla. Como pasó con la con el corto este tan famoso que ha triunfado ochentero con la recreativa asesina López Niña, joder, hostia. Se me dio salto al cielo. Joder, la de que hizo la banda sonora el Michu Buchanan. Kung Fury, eso es. Ah, Kung Fury. Es que hace unos años salió un concurso de teaser trailer y regalaban hacer la película. Tú hacías el trailer y el que ganaba hacían la película. Y Kung Fury ganó, hicieron el corto. O sea, esa media hora está hecha gracias a ganar un concurso. Entonces, imagino que lo de Pixel vendrá también parecido. Vendrá de la... Imagino, ¿eh? No, no sé, es hablar por hablar, porque... Igual no, tiene... a ver, yo tengo entendido eso, que fue una persona que hizo una animación y con escenas reales, y era como si eso, se invadieran la Tierra los videojuegos. Y a la Adam Sandler le gustó, dijo, mira, ¿te importa si pillo la idea? O no sé si colaboró con él, algo pasó de eso. Me acuerdo yo. Sí, pues igual salió también en la película, igual salió en algún, haciendo un spin-off o ahí en metido. ¡Pim! Puede ser. ¿Qué más tenéis por ahí? Jota, que no hablas. Me estoy quedando dormido, tío, ¿eh? No me preguntáis. ¿Cómo te puedes quedar dormido si llevas 14 horas dormido? 14, no, 17. 17, ¿dónde iba a tener el valor de decirlo? ¿Qué películas nos recomiendas de videojuegos? Yo tenía un par de películas ahí reservadas. No me digas. Bueno, más. Ya habéis hablado de una que es Street Fighter, La Última Batalla, y otra Mortal Kombat, que las dos son del año 95. También. Las dos de lucha, pero ahora me acordé de otra que es la de Tekken. Que también un pedazo de bodrio. ¡Buah! Yo le que no. Madre mía, ¿eh? No la vea. Menos mal que no la he visto, ¿eh? Es que yo tengo malas experiencias, entonces no puedo ver películas de... Pues que... Por lo menos la de Street Fighter, cuando tú la ves... siendo un crío, ¿no?, o demasiado joven, te puede gustar, ¿no?, pero luego después te vas desengañando un poquito, ¿no?, con los actores ahí todo enmanguillado, ¿no?, como dice el pesador. no le pega mucho a la mayoría interpretar lo que hacen. Bueno. No, Mortal Kombat no la he visto. Es que no sé ni quién es la protagonista, si hay alguno que sea conocido. Es que no. Es Hile. No, pero te estoy hablando de Mortal Kombat. Mortal Kombat, Christopher Lambert es Raiden. Y el... Vale. Pero la siguiente cambió de actor, que fue Jane Remar. Ajá. Y bueno, el protagonista típico que es Liu Kang, Robin Shaw. No sé si te sonará. Sí, Robin Shaw sí que me suena. Robin Shaw sí que me suena. En la primera estaba planeado que Brandon Lee, el hijo de Bruce Lee, hiciera de Johnny Cage en la película. Pero como murió el padre, o sea, Bruce Lee, pues por eso no pudo hacer el papel, ¿no? Es un dato curioso, vaya. El Robin Shaw es el mismo que sale en The Arrow Alive. Si no me equivoco, el mismo. Sí, creo que es el mismo, ¿eh? El mismo. Por eso, que es que realmente películas de patadas voladoras y demás, me parece a mí que no suelen gustar, ¿eh? A mí me gustó mucho más Mortal Kombat y más me gustó la película de dibujo animado de Street Fighter 2. Que esa me la tragué por lo menos 15 veces, vamos, esa me la compré yo en... Es que la de animación, Street Fighter... ¿No has visto Street Fighter? ¿Qué va? La de animación. Bueno, no lo sé. Es que no lo sé, Están chulísimas, ¿eh? Está guapísima.
Porque... Y tiene bastantes escenas explícitas y violentas al máximo. Hombre, a ver, yo ahora mismo de videojuegos de película está Pokémon Go X, está... No lo sé, no lo sé, no la he visto. Es antigua, del 94. Pues me la voy a anotar porque me estoy dejando flipando. No, sí, anótatela porque esa es obligatoria. Porque vamos sí, a ver. Sí, estaba yo en el colegio y me la pedí por una revista de catálogos. Yo es que soy muy viejo, entonces pues yo me acuerdo de Tron, me acuerdo de Mazinger Z, me acuerdo de cosas de ese estilo. A mí esto, no sé, o me pilló. Pero ya... ¿os acordáis de Mr. Bison, tío, en la película Street Fighter? Sí, sí. Es que a uno le pega absolutamente nada, tío. Es que yo cuando lo vi digo, hostia, madre mía, tío. No podría, no habría otro, tío. Que parece un junkie, con el que han cogido de callejero, tío. Y también sacaron la película de animación de Final Fantasy. A mí realmente no sí. me gustó. A mí sí me gustó. Yo la tengo todavía en DVD. A mí sí me gustó. En su momento. ¿Pero cuál no te gustó? ¿La del 2010, primera o la segunda? La segunda. La del 2010 creo que es. No es del 2010. Pero en su tiempo fue un pelotazo, me acuerdo yo. Espera. La primera es del 2001. La primera del 2001, que es Final Fantasy, La Fuerza Interior, que me acuerdo yo que estaba... Gráficamente estaba muy bien, pero a mí no me gustó mucho la historia. A esa me refiero yo. Y luego está la de Advent Children, que es la historia de Sephiroth y Cloud. No, yo te hablo... esa es la buena. Yo te hablo de la de La Fuerza Interior, que es la que hicieron el cambio de tecnología, en la que estaban haciendo la prueba de ciencia ficción, que cambiaba la técnica de grabación, no sé qué gaitas, y la vendían como, vamos, un peliculón, y mire usted, y patatín y patatán. Pero vamos. Bueno, a ver, al año que viene, supuestamente, ¿no estrena el año que viene la de Final Fantasy XV? La de los Backstreet Boys, estos japoneses. No, la de... Ya está puesta la película. ¿Ya está? ¿Y yo por qué sí, la vamos, visto? Y yo la he visto y te la recomiendo porque la verdad que está muy conseguida, ¿eh? Joder. Pero vamos, son unos Backstreet Boys, al final. No, ya. Pero la nueva que ha salido no hablan de ellos. Habla de lo que pasa antes de que ellos... Pues habrá que verla. Habrá que verla. Yo es que, sí, la verdad es que con Final Fantasy he preferido no ver ninguna más después de esa... Porque me gusta la saga, no todas me gustan, porque el 7 para mí está sobrevaloradísimo, pero es el que hizo el cambio y la gente pudo jugar más en Play 1 y demás, pero bueno, a mí, y bueno, que aquí en España no venían doblados, no sé por qué, los anteriores no venían doblados, pero bueno. También hay otra película de juego de lucha de King of Fighters. Sí. Malísima. Malísima. El juego está... Es americana, pero malísima. Malísima también. Yo, vamos, no la he visto, vamos, ni gana de verla tampoco. Bueno, con la portada. Aquí podíamos meter en videojuegos de películas las películas de los Lego. Oh, está guay. Es que, claro, Lego... Videojuego... Pero vamos, Lego también es parte de los videojuegos, al final. Sí. Se ha fusionado. Hombre, a mí, por ejemplo, los juegos me están gustando, no tanto como me tendrían que gustar, creo yo. Pero bueno, me gustan las películas de Lego. Y yo también incluiría a Spy Kids. Pero vamos. Buah, yo ahí no lo incluiría, tío. ¿No? No, yo no lo incluiría. Pero es que, claro, o sea, al final se creen los niños que está, bueno. Sí, pero por ejemplo, una película que tú estás diciendo sin que tenga que ver, pero no tenga que ver, pero está ahí. Una película que yo vi, además es de terror, que te va a gustar a ti porque tú eres del terror. Stay Alive, que me acuerdo yo que la vi. Es una película, ¿vale?, en la que hay un grupo de chavales que van muriendo debido a un videojuego. Ya no digo más nada para no hacer spoilers ni que pierda el encanto. Pues me suena. ¿No es el protagonista
El de los tres hermanos, esta la serie, ¿cómo se llama? Sí, es ese. Frankie Frankie Muniz. Muniz, ¿no? Muniz, Algo que así. salía en la serie esta, que eran tres hermanos, el uno un Y flipado Malcolm, ¿no? y. Algo de eso, No, ¿no? Malcolm no, es O, parecido. O bueno, o aquellos sí. maravillosos 80, es que no me acuerdo. Igual sí que era Malcolm, es que claro, como Malcolm me No, acuerdo. Malcolm no, Malcolm no era. Era que salía Topanga y esa gente, ¿no? Sí, eso es, eso es, eso es. Hostia, Claro. sí. Pero no me Pues acuerdo, no me acuerdo ahora mismo igual, cómo se igual sí llama. que la he visto, pero vamos, que es que. Desde que tengo hija, el cine ha pasado a un segundo plano. Entonces, no puedo ver Mira todo tú. lo que me gustaba ver. Claro. Claro. También podríamos meter Cyberpunk. ¿O los guardianes de la noche y los guardianes del día o no? Es que son No novelas, sé. no dejan de ser novela Son, rusa. es que te voy a decir, digo, es que son más literatura, Pero pero es que bueno. claro, con esto de que ahora está CD Projekt pensando en hacer Cyberpunk 2077, y la verdad es que la película está bien. No sé si irá en ese estilo de Cyberpunk. Cyberpunk, no sé si la habéis visto, es la película que protagonizaron las. La protagonista, esta que era de actriz Disney, que salía en las películas estas de cantantes, joder, que salía. ¿Cómo se llama? La actriz morena esta, que salía en lo del Disney cantando. Ostras, qué cabeza, ¿eh? La Sí, Vanessa, sé que... Vanessa Hugh, Vanessa Hugh. Ah, no, entonces no sé. Sí, salía una de las protagonistas, creo que era Vanessa Hugh. Hostias, ¿cómo se llama? Bueno, en realidad son gente de Disney. Son cuatro chicas de Disney. Estas salían en el joder, en el High School Musical este, copón. Hicieron la película de Cyberpunk, si no me equivoco. Que joder. Miento, Cyberpunk, qué mentira. Sucker Punk. Sucker Punk. La estoy diciendo mal todo el rato, estoy diciendo Cyberpunk y es Sucker Punk. Ah, Sucker Punch, Eso sí, es. Sucker Punch, sí. Que también es de un videojuego, ¿no? Si no me equivoco. Sucker Punch, yo creo que no era videojuego, ¿no? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no, ¿eh? Buah, pues me estoy liando, ¿eh? Completamente. He metido el Cyberpunk ahí y me he quedado más ancho que largo, ¿eh? Ya ves, ¿no? Por toda la cara. Sí. Bueno, pues no he dicho nada. Claro, joder, a mí es que esta película me gustó, realmente me gustó y para mí sí, para mí sí. Para mí que la podía haber incluido dentro de lo que es un videojuego. Pero vamos, la voy a buscar porque no recuerdo. Ahora se me dio un santo al cielo, por completo. Sigue, sigue, Suco, que te lío. Pues yo nada, yo voy a decir dos más, pero vamos, que no es que hayan salido, al contrario, van a salir y a ver qué opináis. Assassin's Creed, la nueva película, que está a la vuelta de la esquina. ¿Saldrá con bugs? ¡Tic-ching! Puede ser. Y una que todavía no ha salido y está previsto para este año, que le tengo muchas ganas y es de animación, es Sly Cooper. No tengo ni idea de cuál es esa. Sly Cooper, ¿no sabéis quién es el mapache que es un ladrón, que tiene compañero un hipopótamo y una tortuga? ¿No No. suena? No. ¿Cómo? Sly Cooper, que es un mapache, que es un ladrón, que tiene como compañero a un hipopótamo que es fuerte y una tortuga y que es hacker. Pues no. Me has pillado No, ahora. seguro, seguro que si os veis la imagen decís, ah, ya sé quién es. Es muy típico el juego así, tipo Crash Pero Bandicoot. vale, he visto la imagen y a mí me recuerda al profesor Layton. Del mismo estilo de dibujo. Pues puede ser, sí. No, pero Profesor el que yo Light. te hablo de una película que va a ser en animación de esta buena. Es que no sé cómo se dice ahora mismo. CGI, en CGI, creo que. Sí, en CGI. En CGI completamente. Sí, me Entonces. suena, pero no he llegado a ver nada. El zorrito este que va con una especie de bastón que parece una C. Ahí está, pues
le tengo ganas, tío, le tengo ganas. La verdad es que, tío, porque me he pasado todos los juegos, tío, y es una enganchadera ese juego. Claro, os lo recomiendo. Si tenéis la oportunidad de pillaros en Play 3, la edición HD. Es que no he tenido PlayStation 3, entonces todo esto me pilla. Me pilla out. Si, no, ¿estará para Xbox o está para PC o no? ¿O para Vita? Pues para Vita creo que hay sí, porque creo si que está, sí. Si está pero para... creo que es la última que sacaron, creo que fue. Si está para Vita, ya lo buscaré y ya está. Pero vamos, no. Desconocía completamente incluso el juego. Pues está previsto para este año y todavía no han dado fecha. Así que a ver si la dan ya, ¿eh? Hombre, a ver, acaban de confirmar que van a hacer la película de Gears of War 4. También es verdad. Hueso. Que la han vuelto a retomar. A ver qué sale de ahí. Jota, ¿tienes alguna más por ahí? Película, ¿no? Esas tres la que iba a comentar por ahora. Sí, Josu. Uh-huh. ¿Tienes alguna más por ahí? Ah, bueno, y hay un montón. La de Future Cop, que es una japonesa, pero que está... que han cogido por la cara a los personajes de Street Fighter. Se queda loco. Esa la voy a ver yo esta noche. Del año 93. Hostia, pues yo me voy a poner la de Street Fighter luego. Bueno, de pues... Wong Jing. ¿No sabéis quién es Wong Jing? Yo creo que podemos dar por cerrado porque aún hay más. Hay muchas. Muchísimas. Porque hay un huevo. Tron, por ejemplo, la de niño yo me pareció flipante porque el estilo de ciencia ficción también me gusta, pero la nueva solo vale la protagonista. Porque, vamos, es una película de mierda. Enorme. Digo una más, pero no nos liemos más, ¿eh? Tomb Raider no lo hemos dicho. Hombre, Tomb Raider. Lo iba a decir. Iba a decirlo ahora mismo y un par de ellas, digo... ¿Cómo me gusta matar, eh? Tomb Raider con la moto. Venga, vamos a matar a la gente. Venga, acelerando con la moto. Pues no me decepciono, tío. No me decepciono las películas. Yo cuando fui a Grecia, estuve en Santorini, que es donde se rodó una de las dos, el guía decía, y aquí es donde se grabó Tomb Raider, y decías tú, qué marta que sea Tomb Raider. Que por cierto, ya van a sacar, están en planteamiento de sacar la nueva película de Tomb Raider, basado en el reboot que hemos jugado. Hombre, si la sacan en el Rise, con el reboot del Rise, está bien, ¿eh? Es un buen argumento. Pues eso, y bueno, también falta Max Payne, por ejemplo, Hitman, Príncipe de Persia, Need for Speed, Toy Story, Indiana Jones. Muchas, nos podemos pegar todo el día. Muchísimas. Pero vamos a dejarlo aquí, porque si no se nos va a ir un poco largo, porque lo que quiero saber es a qué habéis estado jugando estos días. Josu, arráncate. ¿A qué has jugado aparte del Crazy Taxi? ¿A qué has estado jugando? Pues he jugado, mira, al Mario World, otra vez, de Super Nintendo. La verdad es que en una horita me pasé dos castillos, así del tiburón. Y esta mañana he jugado un ratito al Wolfenstein, pero al de también Super Nintendo, el primero. Porque la verdad es el padre de todos FPS, First Person Project, su puta madre. Eso, no me sabía. Y pero he jugado uno que me ha gustado mucho. Bueno, realmente he jugado a dos más, pero voy a decir uno para no liarme. Se llama, a ver si lo digo bien, Stardew Valley. ¿Lo conocéis? Stardew Valley, sí, me suena. Sí que es una granjita. Una granja pixelada, muy bonita. La verdad es que es muy bonito el juego, tío. Tú tienes tu granja, te tienes que cultivar, podar. Total, una granja en pixelado. ¿Qué más se puede pedir en la vida? Oh, vamos, a farmear, con lo que me encanta a mí farmear, ¿sabes? Sí, está muy guapo, ¿eh? Suco. Pero bueno. Pues, a ver, lo corto, último que... Suco, habla. Que, a ver, pues, la verdad es que no, esta semana no he jugado mucho, la verdad. Como he comentado, ha sido una semanita que he estado liado. Y bueno, lo que le he echado una partita es a los Cuatro Fantásticos y Silver Surfer de Play 3. Muy que bien. me lo pillé, lo vi baratito y dije, uy, para la colección. Y esta semana, bueno, ha sido más compra más que juego, fíjate. Ahí, dándole la billetera, claro que sí. Hombre, ahí levantando... Que por cierto,
si se encarta la cosa, o a lo mejor hago un vídeo al mes, un vídeo mensual, con que se los quiero llamar como últimas adquisiciones o algo así, en el que voy a mostrar todo lo que he ido comprando o he ido consiguiendo a lo largo del mes. Yo quiero ver esa estantería, ¿eh? Yo quiero ver esa estantería. Porque bueno, vamos. Jota. Cuando hagas directo. Eso, pues cuando directo, yo he jugado al The Aspay, que por fin anoche me lo pasé, por fin. Muy bien. Y lo malo que ahora, bueno, lo malo no, que empiezas de nuevo el juego, pero te dan más puntos, un traje nuevo. O sea, también he jugado al Top Spin 4 de tenis, Soul Calibur 5. Pues, ese te ha gustado más, ¿eh? Ese te ha gustado mucho. Sí. Pero me ganan siempre, tío. Siempre me ganan, no sé por qué será. Porque te tienes que coger a Maxi o a Kelly. Sí. He jugado también algo, bueno, de vez en cuando también al UFC 2, al Mad Max un poquito, y he empezado de nuevo también el de Racing 3. Bueno, a ver, si lo que tenemos que coger al UFC, pues, no, ¿eh? Al UFC 2 tú no has jugado nunca, ¿no, Guillo? No, tío. Es nuevo de estreno. Es que, tío, ese juego es que me engancha muchísimo. Es un juegazo. Y como echaba de menos el de Racing, Masacre a Zombie, pues digo, hostia. Bueno, cuando quieras, pero lo terminamos en cooperativo, que lo tenemos ahí pendiente. Cierto. Cuando me queráis, me invitáis a jugar, que yo tengo ganas de jugar algún día. Claro, eso. Claro. Mira, pues yo puedo decir que me he terminado un pero juego. Pero el Racing 3, tú no lo tienes, ¿no? No, pero porque tiene la 360, no tiene la One. No podrá jugar. Claro, con tío. Ah, claro. Pero podemos jugar con él al Jazz of Wars. Al 1, sí, al 1. Que sí que lo tiene, entonces lo podemos jugar. Que por cierto, a ver si te pilla el DLC del Racing 3 y lo tenemos es pendiente. Sí, lo tengo pendiente. Tengo pendiente tantas cosas. Mira, pendiente, puedo decir que me he terminado Alan Wake, por fin. ¡Hombre! Después de 4 meses, me he terminado Alan Wake. Y he de decir que el que no lo tenga, que lo compre, porque vamos, me ha parecido un juegazo, ¿eh? Es una follada de mente increíble, me gusta un montón. Es una novela de misterio, joder, es que es una novela de misterio. Si te olvidas de un poco de las mecánicas estas ortopédicas que tiene, es un juego enorme, ¿eh? Es un juego enorme, ni de las sofás. Yo lo dejo ahí. Sí. Yo lo dejo ahí. A mí me parece un gran juego y me ha asustado, ¿eh? Yo pensaba que no y me he cabreado y me he asustado y la puta cosechadora y me cago en su vida, lo que me ha hecho sufrir. Pero no lo juguéis a nivel fácil para críos, jugarlo a nivel elevado porque es un gran juego, ¿eh? Desde el principio te envuelve, me parece un gran juego. Y luego que está el doblaje al castellano, está cogido con unos actores que la verdad es que le van, vamos, al pelo. Y está uno de los personajes más petardos de todos los videojuegos. Haremos una sección, haremos un programa solo con los personajes más petardos que te puedes encontrar en un videojuego. Venga, venga. Entonces, este que aparece en Alan Wake. Trevor se ganó el premio, creo yo. Este que está en Alan Wake, este tiene que estar dentro del ranking, ¿eh? Porque, jodo, hostia, si es petardo el tío. Tiene que dar corriencia. Tiene una corriencia muy buena. Y nada, he estado jugando un poquito más avanzando al Dragon Quest 7. Ya llevo casi 30 horas de juego. Y la verdad es que está muy bien el juego. A mí me gusta los RPGs, al que le guste. Lo único, vuelvo a repetir: ir, volver a ir. O sea, se repite un poquito en ese sentido. Pero realmente es un juego que te pasas con un dedo. Pero es más la historia que lo que es el juego. Y estoy empezando otra vez a jugar al Assassin's Creed 2 con Ezio el Follarín. Que después de jugarlo hace mucho tiempo, volverlo a jugar, la verdad es que, joder, es que me pasa siempre. ¿Por qué me juego primero a los juegos? Los tengo ahí y digo, me encanta este juego. Me paso a los más modernos y vuelvo otra vez a las mecánicas del parkour, del coger el mando y desesperarte. No lo entiendo. Pero bueno, a todo eso he jugado. He jugado un montonazo. Esta semana puedo decir que he jugado un montonazo.
Y ya, no sé si me deja alguno. Yo creo que no. La semana que viene espero decir que he jugado al Mafia 3, pero... Bueno, a ver, igual la has jugado y te la has pasado. Hombre, si juego, espero pasármelo, sí. Pero alquilándolo. Sí, o que sí. Me lo deje Zuko. Yo no lo he jugado, tengo ganas de jugarlo, hice la reseña. Y hay muchas quejas y dicen que va a estar la queja a la altura de Street Fighter V. Lo desconozco, os lo dejo a vosotros. Yo es lo que he leído. Hombre, yo por lo que he visto dicen que es repetitivo, pero bueno, a mí me mola porque he visto muchas escenas y me mola. Aunque sea repetitivo, me da igual. No puedo opinar de Mafia porque no lo he probado. No puedo opinar. Y nada, podemos decir poco más. Que somos tertuliacos un día más, hoy damos ya por zanjado todo este tema, que tenemos hambre porque grabamos de noche y es la hora de cenar. Mamá nos está esperando y tenemos hambre. Que... mi mujer me ha amenazado sin dejarme sin cenar. Ah, pues estamos a la par. Bueno, Josu, ¿dónde te pueden seguir? Pues nada, en mi casa, en Valencia, en la calle, que no. No, bueno, seguidme por Valencia en un taxi, me podéis seguir si queréis. No, sí, el Crazy Taxi, el Crazy Taxi de Valencia. Nada, oye. Como siempre, mi Facebook personal, paso de decirlo. No, el Instagram, no. Últimamente es. No lo utilizo. Y como siempre, tu gran página, ¿qué pasa con para que cual el mundo friki? La verdad es que ahí, cada 2-3 días escribimos, tanto él todos los días como yo, 2-3 días a la semana, y está muy bien, tío. Sí, sí. Y tenéis que ver. Y tenéis que ver el post de Steve Con que hice, ¿eh? Que la verdad es que estoy contento con el post. Joder, no puedes estar más contento. Menudo festival tuviste ahí al lado de casa, ¿eh? Hombre, enfrente de casa, tío, enfrente. La Civicon, y la verdad es que muy... Steve Con fue... muy contento, tío. Muy bien. A mí me parece muy bien. J. Butcher, no te pueden seguir, tú. Pues me podéis seguir, pero mujeres nada más, ¿eh? Hombres no. No, hombre. En Instagram, Twitter, YouTube, JBouncer. Ahí estoy disponible para todos vosotros y vosotras. Y en La Orden Gamer, en Facebook. La Orden Gamer. Y meteros a La Orden Gamer, porque la verdad es que... Claro. Aquí admitimos... Vamos subiendo, ¿eh? Poquito a poco. Aquí tenemos ya hasta jugadores de LOL. Ojito, ¿eh? Cierto. Tenemos ya hasta jugadores de LOL. Zuko, ¿dónde te pueden seguir? Pues en mi canal de YouTube, S-Dragón, fácil y sencillo. Y en mi página de Facebook, que sería S-Dragón, igual, con la abreviatura LVL. Level. Muy bien. Y a mí, pues, es que si no me seguís ya, es que, vamos, en el iVoox. ¿Qué pasa con? En el Facebook, ¿qué pasa con? Ahora ya soy un mundo friki porque ha habido un problema. Ya lo escribiré en un post más adelante. De momento no voy a decir nada más. Se queda en ¿qué pasa con mundo friki? En el Twitter igual, @ ¿qué pasa con? Pero también es ¿qué pasa con mundo friki? En el YouTube, ¿qué pasa con mundo friki? Está también los reportajes, que es la quinta generación. Esta semana no habrá quinta generación. Lo siento, son pilares. Me tengo que ir de fiesta. Tengo una niña, me la tengo que llevar a los parques de atracciones y a las ferias. Así que esta semana no va a haber. Pero sí que es verdad que ya va a empezar a haber algo bueno. Porque va a haber publicaciones mías en Hobby Consolas. Ya os diré un poquito más adelante cómo va el tema, hasta que no esté publicado, porque... ¿Con mi doble? ¿Con tu doble? No, hombre, no. Con tu doble no. Que va a ser solo fotografía. Va a ser solo fotografía. Ah, bien. Va a ser solo fotografía. Así que, eso. En Twitter, en Instagram, en Facebook, YouTube. Ven, buscarme por todos los lados que estoy siempre. Esta semana no me voy a ningún evento. Estoy en Los Pilares, así que allí nos podemos ver. Lo dicho... Somos Tertuliacos, estamos en La Orden Gamer, buscándonos en Facebook. Y dentro de nada estará esto subido en iVoox y en mi blog en www.quepasa-cortoco.com. Un placer y nos escuchamos en el próximo programa. Hasta la próxima. Hasta luego. Memor. Adiós.